Dios mío, Señor, sálvame. Arriba, 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 hasta la cima de la libertad, hacia allá vamos a ir. Entrando a las zonas más peligrosas, miren, aquí es San Roque. Es aquí esta zona más peligrosa de Quito, ¿no? Los barrios peligrosos. Ajá, vamos a preguntar a los Metropolitans. Disculpe una pregunta, doña, ¿por aquí se va a la cima de la libertad? Sí. ¿Por esta? Muchas gracias. Miren. Gracias. Bueno, dice que por aquí se va a la libertad, dice ahí, ¿saben? La libertad. Vamos a ver qué encontramos. Siga. Dice que también es peligroso aquí, vamos a ver. Mira lo que se puede ver a primera vista, son borrachitos. Wow, este borrachito se ha caído, está la ceja roja. Miren aquí otro borrachito. También la calle, como pueden ver, miren. A ver, por acá me imagino que es todo para arriba, mijo, todo, todo. Miren esas casas. Me imagino que hay full gradas para subir ahí esas casas. Parecen
lo que hay en Brasil, las favelas de Brasil, mira. Las calles son muy estrechas, miren aquí. Vamos a ver qué hay al fondo, se ve humo. Vamos a ver qué encontramos al fondo. Bueno, creo que hasta aquí es el camino, mira. No hay paso, así que viremos nomás. La libertad alto ha sido aquí, me encanta el regresar. Voy a ver si está la cámara prendida. No, sí está grabando, vamos. Continuemos. Miren, como les decía, miren qué hermoso, qué hermosa vista de aquí. Y eso que estamos, creo, la cuarta parte del camino, y se ve muy hermoso el centro histórico, miren. Uy, los esperitos, pero vamos a acelerar. No muerde. Dios mío, señor, sálvame. Y ya estamos por llegar. Miren, ahí está la libertad y esa hermosa vista que tenemos desde aquí. Miren, aquí tenemos el centro histórico, por acá ya los edificios del norte y ahí al fondo el sur, y ahí el panecillo, miren, hermoso.
aquí se ve todo, ahí está el cementerio de San Diego. Buena vista aquí, muy hermoso. Y ahí vienen más perros. Hay más perros que personas, ¿no? Por acá creo que vamos a salir detrás de la libertad. Disculpe, para entrar a la libertad. ¿Qué libertad? O sea, todo esto es el museo, o sea, el museo de ahí. Es por abajo, por aquí no hay. Ah, ¿y ahí aquí a dónde se sale? Al atacazo. ¿Al agatazo? Atacazo. ¿Y qué es? Nada, es un barrio. Ay, no es peligroso por aquí. No, gracias. Dice al atacazo que sale por acá. ¿Qué aquí? Miren, aquí hay un camino. Dejémosle la moto aquí prendida para ver si es que no hay nada malo para salir soplado, miren. Wow, miren, estamos detrás de el Museo de la Cima de la Libertad, miren. Bueno, está con candado aquí, como pueden ver. Está con candado. Vamos, vamos. Aquí se respira aire puro, miren. Estamos en lo más alto del centro histórico. Aquí ha sido la parada de los buses, miren. Por aquí me imagino. Vámonos. ¿Y qué será una vía? Bueno, vamos a sondear ya. Me imagino que esta carretera sale al sur, pero esto será en otro videito. Bueno, ahí dice, miren, bienvenidos al Templo de la Patria. Templo de la Patria, Museo Histórico Militar. Wow, aquí es, miren. Hemos llegado a la cima de la libertad, mis crazy. Vamos a preguntarle aquí al militar algo, si es que cobran algo. Wow, que siga, dice. Buenas.
¿Hay un costo para entrar al museo? No, parqué ese nomás allá. Ah, ya, muchas gracias. Sí. No, dice que no tiene ni un costo para ingresar acá al museo, al templo de la patria, ¿no? Que me parqué nomás. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Miren, un cañón. Y dicen que hace años aquí en la batalla de Pichincha, estas cosas subían los caballitos. Pueden creer tanto peso que subían. Y antes no había carreteras, habían solo chaquiñanes, como dicen. ¡Wow! Miren. Como pueden ver, mis crazy, estamos aquí en la cima de la libertad, miren.